¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Estamos aquí para celebrar un aniversario, esos 50 años del Baskonia. Se acaba el 2009 y por ello se acaba también esa conmemoración del 50 aniversario del club baskonista. Por ello queremos celebrarlo con todos ustedes y lo que vamos a hacer va a ser mostrarles imágenes inéditas que seguramente alguno de ustedes no ha visto aún. Hablaremos con mucha gente, protagonistas actuales y protagonistas pasados del equipo baskonista, y por tanto les haremos llegar muchas cosas y muchas sensaciones y emociones que seguramente volverán a vivir como muchos de ustedes vivieron en su momento. Por ello, vamos a comenzar con varias imágenes y con una historia que está muy ligada al Baskonia, como no, y es la historia de su presidente. Un presidente que lleva muchos años, José Anquerejeta, que es el actual presidente, es el presidente por antonomasia del Baskonia. Un Baskonia que celebra estos 50 años con su presidente al mando, José Anquerejeta. Moda urbana, moda con estilo, moda para mujer, moda Lahore, moda para ti. Bueno, como jugador, recuerdos muchísimos, ¿no? Porque el club era un club muy modesto. Vinimos tres jugadores de Donosti. Estábamos en el Atlético San Sebastián, que además ese verano desapareció y no pudimos jugar. Manu Moreno, que pase Urola y yo. Y la verdad es que los recuerdos que tienes de la época de jugador siempre son muy buenos, porque además es la época más bonita, la época en la que haces lo que más te divierte, y además es la edad que tienes también, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, fui durante 9 años jugador de Baskonia, y luego, pues después de la última temporada en la que me tenía que retirar, además por una lesión, y pues el 28 de octubre hice 21 años como presidente. Entonces, 21 más 9 ya son 30 años de relación con este equipo, en el que evidentemente hay muchísimas cosas buenas, muchas más que malas, que también las hay. Entonces el club prácticamente no tenía ninguna estructura, ¿no? Yo tenía claro que quería seguir relacionado de alguna forma con el baloncesto, pero no sabía muy bien haciendo qué. No me veía como entrenador, y me ilusionaba de alguna forma intentar la idea de un club con una estructura muy pequeña y un club modesto, trabajar para hacerlo más importante y sobre todo para poder competir con los equipos más importantes del baloncesto ACB. Entonces, competir en Europa era una ilusión, pero muy, muy, muy lejana. Y desde el principio tuve alrededor a gente amiga, los directivos prácticamente todos eran amigos míos y muy cercanos, y muchos de ellos hoy en día siguen colaborando conmigo, ¿no? Y les tengo que agradecer a los que estuvieron en ese momento, a los que han podido estar posteriormente y los que están ahora, la fidelidad que han tenido hacia mí y hacia este proyecto. Y
Todos los equipos en la ACB, no solamente el nuestro, sino todos los equipos en la ACB, era más una organización de voluntades que una organización profesional, de gente que se dedicaba a otras cosas y que el tiempo libre, parte del tiempo libre lo empleaba para sacar adelante un presupuesto que el último año eran de 600.000 euros cuando nosotros accedimos a la directiva. Había un gerente que era Sanchón, José Luis Sánchez Erauzkin, con un contable que venía algunas tardes y una secretaria que venía por las tardes también, y no había ninguna estructura más, ¿no? Pero sí había mucha ilusión, y sobre todo en Vitoria siempre ha habido una gran tradición de baloncesto, no solamente con el Baskonia, sino anterior al Baskonia también. Yo desde el primer momento, cuando tenía contacto con José hasta ahora, la verdad que es una conexión excelente, una manera de trabajar que a mí me gusta, y me parece que tenemos ideas bastante claras, casi mismas, de cómo trabajar y cómo conseguir, mismo hambre de victorias. Puede ser que sufrimos lo mismo también cuando perdimos. Y coincide todo esto porque, y tenemos esta buena relación casi 7 años, porque los resultados son así, ¿no? Yo creo que es, significa que hasta ahora hemos trabajado bien, hasta ahora. Espero que puede seguir así. No, seguro que lo ayuda, seguro que esta experiencia que estuvo dentro de este mundo del deporte, además era gran jugador, sobre todo gran tirador, le ayuda para liderar bien este. Pero además de esto, yo creo que él tiene, sabe ese trabajo de liderar un equipo como el Baskonia. Todo el mundo ha ido poniendo su grano de arena, ¿no? Yo creo que ha sido un crecimiento muy poco a poco, de establecer el equipo, de que la ciudad se identifique con el equipo, de un crecimiento poco a poco sostenido, de establecerse en la liga, de ser un clásico en la liga. A principios de los 90, con la llegada de José al equipo, es cuando de Cregeta como presidente, pues empieza a crecer más, con el crecimiento de algunos jugadores, la llegada de otros. Se va haciendo un equipo más potente, y poco a poco ahí sí que, bueno, fíjate, casi 15 años o más, casi 15, 20 años que te estoy hablando, pues hasta los últimos, yo creo que sería ya la última década, que está instalado pues en la gran élite europea. Yo creo que ha sido un crecimiento muy sostenido, no solamente en el aspecto baloncestístico, sino también como club y como, casi me apuras, como obra social ahora con el BAC y toda la gente que mueve el Baskonia en una ciudad como Vitoria y en una provincia como Álava. Take them all along, I'm gonna take them.
moda urbana, moda con estilo, moda para mujer, moda Lahore, moda para ti. Bueno, pues supongo que habrán disfrutado, esto es solo el comienzo de lo que vamos a vivir los próximos minutos. Hablábamos de José Anquerejeta, llegaba como jugador, como han visto, jugó en el polideportivo de Mendizorroza, pero de ahí el equipo pasó a la cancha actual, al Buesa Arena, lo que pasa que antes era bien diferente. Vamos a ver la cancha. Treviño Gestión. Le ofrecemos soluciones integrales en la construcción de sus proyectos, estudiando sus necesidades y asesorándole lo mejor. Treviño Gestión. 902-102-313. Jugador jugué contra Baskonia, además jugué en este pabellón cuando era viejo, cuando no era esta renovación, cuando era todo de metal allí. Incluso creo que jugué una vez como jugador en un partido amistoso en Mendy contra Baskonia. Cosas importantes aquí son las que están detrás de la piel.
mejor no aprender. El colegio poco me enseñó. Si es por esos libros, nunca aprendo a coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado, a poder dormir cuando tú no estás a mi lado. Bueno, nosotros partimos de Mendizorroza, un pabellón que ya no reunía las condiciones para seguir en ACB. Se hizo una remodelación de la Plaza del Ganao a 5.225 espectadores. Las exigencias y la demanda que había exigía una ampliación mayor, se hizo esa ampliación. Hoy en día el pabellón tiene casi cerca de 9.800 asientos. Y si queremos situarnos de cara al futuro y adelantarnos, como nos hemos adelantado muchísimas veces, para estar en esa competición puntera europea, donde van a estar las ciudades más importantes que hay en Europa, como las que decía anteriormente, pues tenemos que dar pasos, y esos pasos tienen que venir por hacer una ampliación de este pabellón, que prácticamente ya está aprobado. El poder dimensionar este pabellón en una cifra de alrededor de 15.000 espectadores que posibilite no solamente que el equipo vaya a estar en esa gran competición. Si el equipo está en esa gran competición, la ciudad, Vitoria y Álava están siempre en un primer plano europeo, y yo creo que eso es muy importante, sino para que también podamos estar en eventos, en circuitos que hoy en día una ciudad como Vitoria, con un entorno cercano de casi 4 millones de habitantes, no puede albergar, porque no tiene un pabellón de esas características. Sí, hacía mucho frío, primero porque no había un sistema de calefacción y además porque en la parte de arriba había un espacio al aire que se tapaba con unas lonas, con lo cual el frío y el viento norte que muchas veces hace aquí, pues hacía que no medíamos la temperatura, pero normativamente para que un partido de baloncesto se pueda jugar tiene que haber una temperatura media de 17 grados. Yo creo que en aquella época la cumplíamos muy pocas veces. Frío, bastante frío. Yo recuerdo en el pabellón, pues entrenando a veces por las mañanas, a las 9, a las 10 de la mañana, y había un frío en el campo que estuvimos todos en las chandos y casi con guantes de manos, ¿no? Que protegiendo las manos. Y Chicho Sevillo, que viene de Santo Domingo, ¿no? Frío. Esos días sí recuerdo mucho de los pueblos míos, de los entrenamientos, y Mendelazosa también. Pero, hombre, siempre hay buenos recuerdos, llegando y pasando por el vestuario, y había... Era uno de los primeros vestuarios muy grandes, ¿no?, que yo le vi en España. Y había un buen ambiente, más que todo. Quizá que había mucho frío por las mañanas, pues había mucho calor con la gente, con el equipo, con los amigos y con la amistad que hemos tenido dentro del vestuario.
Treviño Gestión le ofrecemos soluciones integrales en la construcción de sus proyectos, estudiando sus necesidades y asesorándole lo mejor. Treviño Gestión, 902-102-313. Pues por esta cancha han pasado muchos entrenadores y muchos jugadores, muchos profesionales en definitiva de este deporte, muchos profesionales que han estado ligados al Baskonia. Nosotros nos hemos ceñido en un entrenador muy especial, que además da la casualidad de que es el entrenador actual del Baskonia. Él es, como no, todos ustedes lo saben, Dusko Ivanović. Desde Aluminios Ventanor les ofrecemos la mayor oferta en soluciones de carpintería de aluminio para su hogar y también para su empresa. Somos fabricantes y nuestros proyectos se ajustan a sus medidas. Puertas, ventanas, cerramientos de terrazas. Consulte nuestro sistema de financiación de hasta 24 meses. Solicite ya su presupuesto sin compromiso en Aluminios Ventanor. Para mí es, como dije antes, es un honor estar en este equipo y trabajar aquí, pero yo creo que un entrenador no puede solo dar esta garantía. Yo creo que un entrenador siempre depende de jugadores y un entrenador es bueno si consigue que sus jugadores son buenos. Significa que si hemos conseguido esto es gracias de equipo, de jugadores que eran buenos. De acuerdo con esto que se está hablando de mí. Yo soy un entrenador que quiero sacar máximo de cada jugador y de equipo. Soy exigente conmigo mismo y soy exigente con jugadores, pero siempre dentro de una norma, ¿no? de un trabajo dentro de un equipo que quiere ganar algo. Yo solo necesito jugadores que quieren hacer su trabajo mejor posible que se puede hacer. Y necesito jugadores que quieren ganar algo. Yo no quiero entrenar para entrenar, yo quiero entrenar para ganar. En ese sentido, no voy a cambiar nunca, pero no estoy de acuerdo de esto, de esta fama que se habla sobre mí. Pero como se habla tanto, ya me aburre y me da igual ahora. Ser exigente, que no es malo, que tiene que ser una calidad, no algo negativo. Y creo que todos los entrenadores que han ganado algo son exigentes, como en el baloncesto, balonmano, fútbol.
yo tengo muy amigo mío, es Valero Rivera, que ahora es entrenador de selección de balonmano, que era 17 años de entrenador de Barcelona de balonmano, y hablando así, tenía mismos métodos, manera de trabajar, exigencia como yo. Y me alegro cuando veo que otros entrenadores de misma, del mismo profil como yo han conseguido mucho éxito. Dusko es un hombre que ha entendido perfectamente la filosofía de este club. Es un hombre que, como todos tenemos, y yo el primero, tiene sus defectos y sus virtudes, pero al que no se le puede negar trabajo, implicación, compromiso, y yo creo que en ese sentido hoy en día no es fácil en el mundo profesional encontrar gente así, ¿verdad? Y creo que en la historia del club, pues probablemente haya sido, como para mí ha sido Scola el jugador más importante en estos 50 años de historia del club, pues quizá Dusko haya sido también el entrenador más importante por su significado. Todos han tenido su parte positiva, ¿no? Todos los entrenadores que he tenido, todos han tenido su parte importante, porque todos, de alguna forma, en cada momento, han servido para crecer. Pero yo creo que el salto más importante lo damos con Dusko. Es más fácil ser jugador que un entrenador. Un jugador viene, trabaja, acaba su trabajo, lo hace bien o mal, se acaba, y un entrenador tiene que preparar, pensar para todo el mundo, pensar antes, durante y después del partido, con todos los problemas que tiene, no solo un jugador que puede tener alrededor y todo esto. Es un trabajo muy complejo, que no tiene nada que ver como jugador. Como jugador disfruta. Después, cuando un jugador se mete como entrenador, ya sufre. Pero es una cosa que me gusta y yo no me siento, porque disfruto de ese trabajo que lo hago. Momento cuando no disfruto, me voy a sentar y no voy a trabajar más. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena. Que ninguno puede. No soy de hombre que tiene muchos sueños. Yo soy más realista, ¿no? De trabajo, de. Siempre tengo. Si tengo un deseo, es ganar el primer partido que viene. Siempre pienso sobre esto. Y si se mira atrás hasta aquí, era siempre un camino pendiente, ¿no? Un camino de subida, de progresión. Y la verdad, cuando se mira dónde estaba y cómo está ahora, es un camino impresionante. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Ya en esta época Tau era un grande de Europa, era 2000 cuando yo vine aquí, ya tenía nombre, era un equipo grande y para mí era honor venir aquí. No pensé, no dudé cuando me llamó José, no dudé a venir. Creo que era solo continuar su camino de progresión. Hasta 2000 Tau estaba siempre en progresión, siempre, cada año mejoraba, cada año era un equipo mejor y tenía ya nombre, era un grande en Europa, y desde 2000 solo seguía su normal progresión. Yo tenía suerte para estar aquí y tener esta posibilidad de entrenar un equipo como Stau, que estaba en progresión, y entonces los dos crecimos juntos. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña. Coincidimos en buen momento
Y tenía equipos, la verdad, y jugadores excelentes de altísimo nivel, y conseguimos a ganar títulos, también perder. Y siempre en este camino que lo tienes, que es camino, ese camino de Baskonia, es camino de éxito. Pero también tienes derrotas que duelen. Pero eso te ayuda para seguir creciendo. Y hemos tenido y títulos, hemos tenido y derrotas, pero esto todo va juntos. Todavía soy joven, tengo tanto trabajo aquí para pensarlo, pero para mí es verdadero honor y un orgullo estar en este equipo, en este momento. Después de 20 años, 15, ya no lo sé, ya veremos. Que es un proceso de progresión que ha hecho Baskonia, y si se mira atrás hasta aquí, era siempre un camino pendiente, ¿no? Un camino de subida, de progresión, y la verdad, cuando se mira dónde estaba y cómo está ahora, es un camino impresionante. Toda la solidez que representó la yugoplástica en cuanto se consiguieron las tres Copas de Europa. Yo participé en Barcelona jugando una final contra ellos y me di cuenta de que lo que estaba viendo era un equipo de lo mejor y lo más superior que yo había visto en mucho tiempo en baloncesto. Dusko era partícipe de ese equipo junto con Perasovic, Radja, Kukoc y Sobin y Retenovic y, bueno, una serie de jugadores que luego fueron estrellas de NBA. Dusko era el jefe. Ya había un entrenador dentro del equipo y representaba mucho para los demás ser el más veterano, el más experimentado, y sobre todo le hacían caso. Es un método que en Yugoslavia tiene un segundo entrenador siempre dentro del vestuario, y uno de esos era Dusko, y Dusko ya empezaba a dirigir los encuentros desde el campo. Una derrota, un bache, cuando bajas, entonces saber subir es importante y te ayuda mucho. Pero ni yo ni nadie nos gusta recordarse de esto. Yo creo que si te vas atrás, sabes que has tenido esta derrota y forma parte de tu historia y esto, pero siempre es mejor recordarse de éxitos que de derrotas. Derrotas sirven para crecer y éxitos para recordar. Es difícil decirlo ahora, dentro de 10, 15 años, pero seguro los próximos 5 años este club va a estar un pedaño más arriba que ahora, seguro. Con proyectos, con la visión, con ideas que este club tiene, cada año va a subir. 10, 15 años, no lo sé qué va a pasar, son muchos años. Ya existe, no sé cuánto, 50 años, no lo sé, desde el primer momento sí es, pero último año sí que hay un carácter de los comunistas, sí. Ventanor les ofrecemos la mayor oferta en soluciones de carpintería de aluminio para su hogar y también para su empresa. Somos fabricantes y nuestros proyectos se ajustan a sus medidas. Puertas, ventanas, cerramientos de terrazas. Consulte nuestro sistema de financiación de hasta 24 meses. Solicite ya su presupuesto sin compromiso en Aluminios Ventanor.
Si les preguntamos a ustedes que nos den un quinteto de estos 50 años de la historia vasconista, seguramente cada uno de ustedes nos den un quinteto diferente. Nosotros hemos elegido uno no solo por el profesionalismo y por los buenos jugadores que han pasado por este equipo, sino también por lo que han calado en la afición vasconista. ¿Qué les parece Bennett, Perasovic, Eizi Hollis, Joe Barlaucas, Luis Escola? Ahí los tienen. El lugar ideal para degustar un buen pincho, saborear la buena cocina de nuestros menús y disfrutar de un ambiente acogedor en pleno casco histórico de la ciudad. Anboto, Jate Etxea, Janari Galanta, eta Giro, Ederra. Dejado una huella grande aquí. Tiene una historia muy parecida como muchos jugadores, que vienen jugadores buenos, pero no tan conocidos, no tan reconocidos. Y después se ha ido como un mejor base de Europa. Creo que ha dado mucho para este club y sobre todo su calidad como persona, como líder dentro de la pista, era importante. Almer Benet con la duda de qué categoría de jugador venía. Pues vino un jugador con un gran talento físico y un gran talento deportivo. No cuajó quizás lo que mejor se esperaba de él en final de temporada, porque jugamos un playoff donde Manresa fue superior y quizás no fue el mejor elemento, pero bueno, un profesional como la Copa un Pino, eso no hay ninguna duda, porque trabajaba más o igual que cualquiera de nosotros.
quiere ganar títulos y el año pasado ganamos dos y yo creo que está bien para este club, también para su ciudad y la afición. Para mí es una... para mí es como mi segunda casa fuera de los Estados Unidos. Aquí es donde yo crezco como un jugador y yo estoy muy orgulloso para estar con este club. Aquí cuando llegamos a final, no tenemos un título, pero fue un año muy bueno para mí. Grandes personas con un gran compromiso hacia el club y grandes jugadores. En ese puesto ha habido otros jugadores muy importantes, ¿no? Como ha sido José Manuel Calderón, como ha sido Pablo Prigioni más recientemente y como hace bastantes años fue Pablo Lasso también, ¿no? Pero Elmer sí es un jugador especial, un poco cercano al estilo de Luis. Baloncesto de una manera diferente que en todos los sitios donde estuve yo. Además, es un club que cada año va más, entonces gente se volca más, pero fútbol ahí también tiene base, pero creo que el baloncesto tiene más, ahora mismo más, más interés en ciudad para el baloncesto. You might even hear a gang of angels cheer just because we're together. Weather-wise is such a cuckoo day. You just say those words, we'll whip those birds down to Acapulco Bay. Trabajo, trabajo y, bueno, simpatía. Era una persona muy agradable dentro del vestuario, muy correcta, un gran profesional, con mucho genio y temperamento, pero muy correcto en sus aportaciones como colectivo. Luego, a nivel personal, yo lo conocía de anteriores competiciones en equipos donde estuvo la yugoplástica y se me ha parecido un excelente profesional, muy metódico en su entrenamiento y en su formación física. Un hombre que ha vivido y vive hoy en día como entrenador de la Cibona el baloncesto de una forma muy especial. Su vida transcurre alrededor del baloncesto. Es un hombre muy, muy implicado. Fue un grandísimo jugador. Puede ser y con el tiempo ojalá sea un gran entrenador porque tiene muchas cualidades para serlo. Y es un hombre que aquí, tanto en la época de jugador, que fue más amplia que en la época de entrenador, siempre dejó un gran pozo y tenemos un gran recuerdo con él.
hemos jugado juntos, hemos jugado uno contra otro, ahora estamos jugando uno contra otro de entrenadores. Excelente jugador, ha demostrado aquí como mejor anotador de Liga Española, pero no es solo anotador, es un jugador que en ex Yugoslavia cuando jugaba y para la selección yugoslava era un excelente jugador. We're gonna glide. Once I get you up there, I'll be holding you so very near. Bueno, Vitoria de verdad que fue un sitio donde yo puedo decir que fueron mejores años deportivos de mi vida junto con años de Yugoplástica, cuando en tres años jugamos cinco finales y cuando ciudad empezaba a vibrar con baloncesto de una manera diferente y club se empezaba a ser grande y creo que fueron primeros pasos hacia este gran Tau que ahora estamos viendo. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, ooh, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words. Un gran jugador que además jugó aquí también en San Sebastián. Un jugador que era muy especial, muy capaz en el uno contra uno. Creo que fue el primer americano de ese estilo que metía mates, que anotaba muchos puntos, que vino a España y marcó una época. Una gran experiencia con él. Y curiosamente una gran experiencia contra él, porque también me tocó jugar contra él, defenderle, padecerle. Creo que todavía ostenta el récord de anotación en la liga, que si no mal recuerdo es cercano de los 37 puntos por partido. Nadie ha conseguido batirle, porque es que era un tío que desafiaba las leyes de la gravedad y de todo. Un mago y un tío genial, en la cancha y fuera de ella. Todavía mantengo relación con él, nos carteamos, ahora ya nos carteamos vía correo electrónico, nos felicitamos las fiestas, nos felicitamos los cumpleaños, suele venir aquí, le traemos, entre comillas, aquí, para que disfrute, a él le gusta muchísimo, le gusta todo lo nuestro, las sociedades gastronómicas, las fiestas, tiene mucho sentimiento por el pueblo, le gusta mucho Donosti porque jugó allí como primera experiencia aquí en la CB. Y tiene grandísimos amigos. Es uno de los jugadores legendarios, uno de los jugadores míticos, quizás uno de los primeros grandes héroes del pabellón de Mendizorroza, como es lógico, y uno de los grandes referentes. Hace no mucho en el vasconismo se intentó hacer un quinteto inicial de los mejores
baloncestistas de la historia de la entidad gasteiztarra, y estaba Easy Hollis. Hollis además estuvo luego mucho tiempo unido a la ciudad desde la perspectiva de que volvía todos los veranos, estaba en contacto con la ciudad, y es algo que también le distingue, ¿no? La raigambre que obtuvo con Vitoria y cómo amaba los colores del Baskonia. Bueno, pues uno de los jugadores referentes, sin lugar a duda, del antiguo proyecto vasconista antes de José Anquerejeta. De abrir el segundo restaurante mío, bueno, mi mujer y yo, y soy profesor en los Estados Unidos, pero me temo que tengo que ayudar un poco a mi mujer. Pero hasta ahora he sido profesor desde que me retiré del baloncesto activo. Bueno, para 9 años, hasta el año pasado, era profesor de todas las asignaturas, y ahora soy profesor de español. Entonces éramos una banda de amigos, como siempre he dicho, y jugábamos para ganar, pero a la vez hemos divertido mucho y no había tanta presión como ahora. Ahora es un negocio que se mueve mucho dinero y jugadores que ganan mucho, y es totalmente diferente. Cuando estoy en casa no toco el baloncesto, salvo si juego yo o ayudo de vez en cuando a los equipos de mi hijo y de mi hija. Son 3 años de vida, ¿no? Pues tengo muchos recuerdos buenos, sobre todo como toda España la comida. Este sí es súper importante, pero hablando de Baskonia Club, pues, a ver, los recuerdos que tenemos más la gente que ya está retirado de baloncesto son nuestros compañeros, ¿no? Y los amigos del equipo y vecinos y todo eso. Pues, hombre, Pablo Lasso, Carlos Vicenta, Ramón Rivas, el club en total, ¿no? Han sido 3 años muy bonitos, muy divertidos, y ganamos partidos. Y eso siempre, cuando ganas, ya sabes que las cosas pasan bien siempre. El momento que recuerdo más en los 3 años no es un buen recuerdo mío, es cuando empezó una enfermedad de cáncer con mi padre y estuvimos en Italia jugando con, creo que en el momento era Benetton, previsto, ¿no? Y por una razón, ¿sabes? Que yo no podía estar con mi padre, estuve jugando un partido en Italia, pues siempre recuerdo los momentos ahí en este partido, y era muy especial para mí. Difícil, pero muy especial.
gente, sobre todo. La gente, menos mal que ganamos, porque si no, la gente un poco pesado cuando pierdes, ¿no? Pero eso es en todos los sitios, pero más en Victoria porque es más pequeño. Pero al contrario de eso, es cuando ganas partidos, pues la gente está muy amable, muy contentos. Y sabes que tengo muchos amigos todavía de Victoria. Me gusta, hace 2 años estuve ahí para la Copa del Rey y la pasé fenomenal. Una semana, y recuerdo pasando por el centro en un callecito y una mujer, que vamos, una abuela de 75 años, me da un abrazo y gracias por tu tiempo en Victoria. Y ya sabes que a veces que la gente tiene 70 y tantos años, pues no sabes si te recuerdan o no, o si te conocen, ¿no? Pero así son la gente de Victoria, son muy amables. Hombre, no puedo decir nada mal de gente ahí. Siempre lo tengo esto en la cabeza, ¿eh? Yo, en todos los sitios que yo me fui a jugar, pues yo quería ganar una copa, ¿no? Y había 2 sitios que no ha ganado ni una copa en España, eso es Málaga y Victoria. Y sé que jugó bien y el equipo iba bien, pero nunca llegamos a ganar una copa. Pero sí, yo siempre quería ser el primer extranjero, ¿no? Que gana una copa en un equipo. En Madrid, pues ganó un par de copas, pero son copas que han ganado antes, ¿no? Y sería más especial en llegar en Victoria, por ejemplo, en un sitio que no ha ganado ninguna copa nunca y ganar una grande. Pero bueno, había han ganado una copa con alguien más, ¿no? En esta época era un 4 moderno, ¿no? Que se movía, que podía tirar, muy móvil, muy polivalente. Hoy en día hay muchos jugadores como él. Antes era poco como él y puede ser en este momento que sacaba mucha diferencia. Jugador, muy buen jugador, con una gran capacidad de anotar. Nosotros le trajimos desde el Caja de Ronda, el Unicaja actual, y luego estuve en equipos como el Real Madrid, donde triunfó. Y tenía ese don especial que tienen los grandísimos anotadores, ¿verdad? Y también en ese puesto, pues también hemos tenido grandes jugadores, ¿no? Apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese paravalanchas. Uh, 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 uh.
conocí el Estadio Seguramente que se han quedado un poco con la miel en los labios de algún jugador de este quinteto que les acabamos de mostrar. Pues efectivamente, porque ahora vamos a ver a un jugador muy querido, que todos ustedes coincidirán en que de ese quinteto, el jugador más querido en estos 50 años ha sido Luis Scola. Que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos. Aquí, cuando yo vine en 2000, él volvió de, creo que estuvo en Gijón, jugó este año, entonces comenzamos esto aquí, de 2000, y creo que con toda la razón es un jugador emblemático, un jugador, para mí es difícil elegir, porque ha entrenado muchos jugadores excelentes, muchísimas, muy buenas personas, pero siempre digo, si tengo que elegir uno que la verdad merece ser mejor, es Luis Scola, por su calidad como jugador, por su carácter y su calidad como persona. Con todos he aprendido mucho, no tengo ninguna duda de eso, de todos los entrenadores que he tenido en mi carrera. Pero Dusko, evidentemente, ha sido un antes y un después para mí. Me ha enseñado muchísimas cosas y me ha enseñado cómo vivir el día a día. También hay caramelo con forma de corazones. Dicen que hay bueno, malo. Dicen que hay más o menos. Dicen que hay algo que tener y no muchos tenemos. Yo creo que ha sido el mejor jugador. Por algo en este momento está en la NBA y triunfando en la NBA y es un ídolo en Houston, sino también su nivel profesional, su nivel humano, su nivel de implicación, su manejo del vestuario, en fin, han sido muchísimas cosas. Son de esos jugadores que reúnen no solamente los temas deportivos, sino también todas las cosas que hay alrededor, que son muy difíciles de encontrar. Y para nosotros ha sido una gran suerte el haberle tenido durante tanto tiempo, ¿no? Cosa que a mí se me hace muy difícil de entender, porque creo que Luis, por su calidad, tenía que haber estado en la NBA muchísimo antes. Hay muchos jugadores que han ido muy pronto a la NBA sin tener la calidad de Luis. Dicen que hay un mundo de tentaciones, también
es un pedazo de jugador que ha demostrado que puede jugar en la NBA cuando todo el mundo ha venido diciendo, incluso algunas veces hemos dicho, Luis, tú aquí eres pequeño para la posición, no te mueves mucho. Bueno, pues está jugando y aquí ha marcado una época y es uno de los grandes. O sea, ahora mismo un quinteto inicial en el Baskonia histórico de estos 50 años no se entendería sin Luis Scola. Hay otros jugadores, pero yo honestamente creo que Luis Scola en el quinteto inicial de este equipo de los 50 años debería estar. El gran capitán, Luis Scola ha sido siempre un referente impresionante, es un jugador que además de nacer baloncestísticamente hablando en el entorno vasconista, aunque estuvo cedido inicialmente en Gijón, bueno, pues vino a marcar una época y fue un poco el padre de los argentinos, de Fabio Berto, de Chapu Nocioni, de Juan Alberto Spil, de Paolo Prigioni. Y bueno, la prueba es que su salto a la NBA ha supuesto también un hito porque no ha llegado para chupar banquillos, sino para ser un gran referente de Houston Rockets. Es lo mejor, espíritu de superación no he visto como en él ninguno, desde muy joven además las cosas muy claras, él quería cada año superarse a sí mismo, lo iba consiguiendo, no le preocupó en absoluto que aquello de ir a la NBA se fuera postergando año tras año y cuando tuvo que dar el paso lo dio y está triunfando en la NBA, con lo cual allí también yo creo que va a marcar un paso importante y va a seguir siendo Luis Scola que aquí hemos conocido.
voy con muchísimas cosas positivas, me voy con muchísima alegría, con mucha tristeza también por dejar una ciudad que fue mi casa, pero bueno, muy contento. La verdad me siento mejor persona después de estos 7 años y siento que fueron 7 años fantásticos. No me parece bueno descartar nada, porque como es esto, nunca se puede saber, pero no descarto volver, para nada. 2 ligas, 6 Copas del Rey, 1 Eurocup y 4 Supercopas. Este es el palmarés que tiene el equipo vasconista, que seguramente no se quede aquí porque en un futuro probablemente el equipo vaya consiguiendo más títulos. Así que por ahora vamos a ver los títulos conseguidos por el equipo vasconista. Si lo que buscas para las ventanas de tu casa es calidad al mejor precio, no lo dudes y ven a visitarnos. Ahora con el plan Renove te damos hasta 60 euros por tu vieja ventana. O con Orte, instalar y disfrutar. Que recordar uno, pues pienso que el primer título importante que ganó el club, la Copa del Rey de Granada del año 95, pues personalmente es el mejor recuerdo que tengo dentro de lo que te digo, una carrera en la que, bueno, todavía me encuentro con gente por Vitoria que me dice que se acuerda de mí pequeñito corriendo con el balón por el campo, o sea que para mí es mi vida, ha sido mi vida el Baskonia, pero si tuviera que ir a un recuerdo, pues me acordaría de esa Copa del Rey en Granada. Distinguir uno de otro, porque para ganar un título tienes que trabajar muchísimo, tienes que hacer un sacrificio enorme de jugadores, de todo esto que te coincide. Entonces,
cualquiera es enormemente importante, que sería una pena ahora decir que sí, me gusta más de la liga o de... No, todos son de la misma importancia, porque necesitas mucho trabajo, sacrificio para ganar cualquier título. Puede ser este, que cuando ganamos dos, sí que hemos tenido más títulos, ¿no? En ese sentido, pero yo creo que todos los títulos tienen un valor importante, y para mí, creo, para jugadores y para club también. Siempre los momentos primeros son los más bonitos, porque cuando empiezas y ves la diferencia tan grande que hay entre esos equipos de fútbol como Madrid, Barcelona y el resto, te parece que es imposible llegar a ese nivel. Date cuenta que entonces el Madrid ganaba al Baskonia por 60 puntos, por 40 puntos. Había una diferencia que era imposible de acercarse, ¿no? Por su nivel presupuestario y por todo. Y cuando conseguimos jugar la primera final de Copa, ya veíamos ya posible ese acercamiento y sabíamos que trabajando y que podíamos conseguirlo, ¿no? Y evidentemente la primera Copa del Rey en Granada fue una cosa muy bonita, como la primera el primer título de Liga y también el primer año de Euroliga jugar la final, ¿no? Yo creo que son hitos muy importantes en la historia del club. Si lo que buscas para las ventanas de tu casa es calidad al mejor precio, no lo dudes y ven a visitarnos. Ahora con el plan Renove te damos hasta 60 € por tu vieja ventana.
o con Orte, instalar y disfrutar. Pues todos estos títulos no los ha conseguido el equipo por sí solo, sino que ha estado acompañado y respaldado por toda la afición vasconista de Vitoria, de Álava y de fuera de las fronteras alavesas. Un equipo que siempre ha tenido a esa afición ahí detrás, allí donde ha estado, allí donde ha participado. Una afición que siempre le ha acompañado y a la que vamos a ver ahora. FS, desde hace más de 30 años, seleccionamos moda para ti.
es imposible estar al nivel de ciudades como Atenas, como Moscú, como Tel Aviv, como Barcelona, como Madrid, con esas masas de población que tienen, donde es mucho más fácil poder crecer, porque tienen un entorno a todos los niveles mucho más amplio y mucho más rico, ¿verdad? Y en ese sentido yo creo que nuestra afición es una de las mejores, lo demuestra cada año en competiciones más cercanas como es la Copa del Rey, donde siempre es la afición más numerosa, y también en competiciones como la Final Four, donde no tenemos la capacidad de movilización que puede tener un equipo como el Maccabi, que es capaz de llegar 6, 7, 8 mil personas, pero sí tener una capacidad de movilización muy grande. Y sobre... Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar, sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará. Todo siempre ha estado cerca del equipo, ¿no? Porque momentos buenos y malos los hay, y ha habido momentos malos también, pero siempre nuestra afición ha estado cerca del equipo, y eso es muy importante.
siempre ha dicho que esta afición es mejor en España porque siempre apoya el equipo y sobre todo es una afición que entiende más esto. Yo la primera imagen que tengo de esta afición es cuando yo estaba entrenador en Suiza y se jugaba esta final de Copa de Europa contra Olimpia en Lausanne, y como yo vivía cerca de Friburgo, entonces vine para verlo. No tenía suerte Baskonia en ese partido, perdió, pero afición se quedó unos 30 minutos después para apoyar. Yo estaba, la verdad, estaba alucinado con esta afición que después de perder una final estaba allí apoyando a su equipo. Y esta imagen se me guardó, y esto es que es afición de Baskonia, que siempre está con su equipo. Se ayuda mucho. Está claro que es un impulso importante para jugar, y sobre todo en cualquier partido. Esta afición sienta momento de partido cuando tiene que apoyar. Hay muchos que apoyan desde primer minuto hasta último. Aquí es gente que sabe momento exacto cuando tiene que cuando sienta que equipo puede, con su apoyo, le puede dar un impulso para ganar partido. Sentido. ¿Cuál mejor? ¿Cuál mejor? ¿Qué has sentido? Bueno, sí, es que todavía ni me lo creo. Allá donde se cruzan los caminos, donde el mundo se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, otro moscardo de Madrid. Un agujero queda para mí.
Es una afición que da una otra dimensión a esta Copa, una afición fiel a este club, afición que entiende el baloncesto y que siempre está con su equipo ganando y perdiendo. Y si perdimos, ellos estarían lo mismo como ha sido después de esta victoria. Y esto le hace grande. Desde hace más de 30 años seleccionamos moda para ti. Seguramente que han echado en falta muchas más imágenes de otras participaciones del equipo en diferentes competiciones. Nosotros nos vamos a quedar con una. Es una Copa del Rey allí en Sevilla, allí por el año 1994, una de las copas más accidentadas de la historia. Fue bastante dura, ¿no? Manel le devolvió un tiempo muerto a Obradovic por un tiempo muerto que Obradovic había pedido en Badalona. Son de esas cosas de piques de entrenadores que a veces son un poco infantiles, pero que bueno, le dan salsa al deporte. Pensé que era una cosa muy grave porque fue muy aparatoso. Luego tuvo un tiempo, pero se recuperó bien. Serie de decisiones que no fueron muy justas, ¿no? Porque
Yo creo que en aquel partido, tal y como los incidentes que hubo, que por otra parte, bueno, pues puede pasar, porque es una final, los jugadores están muy tensionados, y yo creo que tenía que haber habido alguna expulsión más por parte del Barcelona, ¿no? Pero bueno, son situaciones que pasan y que quedan ahí en la historia, y fue importante, muy importante para nosotros jugar aquí de fin. Es un buen resultado para Vasconia. Espero que mejoramos en liga. Yo estoy contento con entrar en final. En final no podemos con Barça hoy. Bueno, pues esto ha sido todo. Esperemos que les haya gustado este repaso a los 50 años de la historia vasconista. Nosotros seguiremos escribiendo esa historia, que continuará, para mostrársela a todos ustedes. Felicidades, Vasconia.